Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Que Digo al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar Cabaret, del año 1972. Esta película explora algunos de los mismos territorios pervertidos celebrados en Los Condenados de Visconti. Ambas películas comparten la idea general de que el ascenso del partido nazi en Alemania estuvo acompañado por un aumento de la bisexualidad, la homosexualidad, el sadomasoquismo y otras actividades variadas. Tomado como una generalización su movimiento nacional, esto es ciertamente una simplificación extrema, pero tomada como una aproximación a los recovecos más oscuros del nazismo, puede acercarse bastante al objetivo. Los trucos nazis, como las botas y el cuero, y los músculos y la superioridad racial, incluso los mitos al aire libre y la camadería del mundo ario, ofrecían una gama de machismo de alquiler que tenía y sigue teniendo un atractivo especial para algunos tipos de personas impotentes. Cabaret trata de gente así. Y se desarrolla en gran medida en un cabaret berlinés de los años 30, en el que la decadencia y la ambigüedad sexual formaban parte del ambiente. Esto no es un musical cualquiera. Parte de su éxito se debe a que no cae en el viejo cliché de los musicales, en el sentido de que tienen que hacerte feliz al final de, de la película. En lugar de abaratar... La versión cinematográfica aligerando su carga de desesperación, el director Bob Fosse ha, sido directamente, ha ido perdona, directamente al corazón sombrío del material y se ha mantenido allí lo suficientemente bien como para ganar un premio de la Academia al mejor director. La historia tiene que ver con una de las invenciones literarias más famosas del siglo XX, Sally Bowles, que cobró vida por primera vez en Historias de Berlín del difunto Christopher Isherwood y luego apareció en la obra de teatro y en la película Soy una cámara. Antes de volver a los escenarios en este musical y de llegar al cine por segunda vez, un récord moderno, solo igualado por Eliza Doolittle, diría yo. Sally es llevada magníficamente a la pantalla por en una interpretación que ganó, que llevó a ganar el Oscar a Eliza Minnelli, que la interpreta como una chica que ha comprobado o que ha comprado, mejor dicho, perdón, lo que el, el caballero vende. Para ella, lo importante es reír. Cantar y vivir, siempre eh, vivir el momento, negarse a tomar las cosas en serio, incluido el nazismo, y relacionarse con la gente solo hasta cierto punto. Es capaz de ser cálida y emotiva, pero en gran medida es teatral, y a la hora de, de la verdad es tan decadente como el esmalte de las uñas. Lysa Minnelli interpreta a Sally Bowles también y de forma tan completa que no importa lo bien que cante o baile, si se entiende lo que quiere decir. En varios números musicales, Lysa demuestra inequívocamente que es una de las grandes intérpretes musicales de nuestro tiempo, pero la falta de corazón y el nihilismo del personaje sigue, sigue estando ahí presentes, todo el tiempo, a lo largo de toda la película, incluso mientras estamos siendo eh, supremamente entretenidos. Sally se, envuel se envuelve en una especie de relación triangular con un joven profesor inglés, interpretado por Michael York, y un joven varón, interpretado por Helmut Grimm. Y este triángulo particular no existiese en la versión teatral, porque no existía en la obra teatral de cabaret. No nos importa, porque la película funciona. Ayuda a definir toda la sensación de anarquía moral de la película y queda subrayada por la pura desesperación en el propio cabaret. En este caso, los festejos son supervisados por un maestro de ceremonias, interpretado por Joel Cray, cuya determinación de mantener la diversión a cualquier coste psíquico tiene una compulsión conmovedora. Cuando la canción Cabaret llega al final, te das cuenta por primera vez de que no es una canción de felicidad, sino de desesperación. El contexto marca la diferencia, del mismo modo que el contexto de Alemania, en las vísperas del nazismo, convierte todo el musical en un inolvidable grito de desesperación.